Hola, buenos días amigos de Segursis y Club Distrito 16, nuestro club de tiro. Bueno, hoy vamos a hacer un video explicando algo que en nuestra tienda, ustedes saben que en nuestra tienda nosotros manejamos lo que más conoce la gente de nosotros, que son armas traumáticas. Pero nosotros también manejamos todo lo que son armas deportivas de aire, neumáticas, ya sean de gas como tal o de aire comprimido. Entonces, hay una inquietud que tienen muchos los clientes cuando van a comprar rifles, rifles de tiro deportivo, pues, la diferencia entre un rifle PSP y un rifle de resorte o nitropistón. Vamos a ver de qué se trata eso hoy. Entonces, aquí tengo dos rifles, que son rifles de mi uso personal, no son pues de la tienda, sino de mi uso personal. Y este como tal es un PSP, es un Fortitude, Benjamin Fortitude. Y aquí tengo un Gamo, que es un Gamo, no recuerdo la referencia en este momento, ya en el video, cuando esté sacando el video, se lo voy a poner ahí al editarlo, escrita la referencia de este rifle, que es un rifle que me encanta a mí en el segmento de los de nitropistón. Este Gamo, bueno, es que aquí dice Gamo HPAMI IGT. Este rifle, estos dos rifles son de potencia muy similar. Pues la potencia de ellos dos es muy similar, más o menos. Son rifles de unos 28 joules, más o menos. Este puede ser más o menos de 25 y este más o menos de 28 joules. Este cañón así mucho más grueso es porque tiene un silenciador mucho más reforzado, lo que le hace mucho más silencioso. Y este rifle tiene la ventaja de que viene muy completo, viene con esta mira que tiene puesta acá y viene con trípode también. Aquí están las dos palanquitas del trípode. Cuando uno quiere hacer un tiro más de precisión sobre una mesa o sobre una manga o algo, le instala el trípode, pues y ayuda mucho para un tiro más estable. Pero ¿qué es lo que vamos a ver hoy? La diferencia entre un rifle nitropistón o resorte y PSP, que es este. Nitropistón o resorte son dos mecanismos que funcionan igual, la mecánica es igual, pero que internamente tienen una diferencia. A ver, ¿cómo funciona un rifle de estos? ¿Cómo funciona un rifle de estos? Este detalle se los voy a explicar un poquito más tarde en un tablero, como para que vean el funcionamiento mejor, como en un diagrama que lo entiendan más fácil, pero así en resumen, esto tiene aquí un espacio vacío, digamos un tubo vacío, y ese tubo por dentro se llena de aire. Y por dentro tiene un cilindro que corre atrás, y que cuando ese cilindro se corre atrás, al quebrar el rifle, cuando yo hago esto, cuando estoy haciendo esto, ese cilindro se está corriendo atrás, y cuando vuelvo y llevo el cañón arriba, está retenido aquí ese cilindro, y cuando libero con el disparador, ese cilindro sale en cuestión de segundos y recorre todo ese espacio vacío empujando hacia adelante aire, y ese aire dispara el diablo hacia adelante. Entonces vamos a hacer aquí un tirito. Es muy importante que miren la diferencia. Les voy a mostrar. Estos rifles de nitropistón o resorte. Este es de nitropistón. Entonces, nitropistón o resorte, ¿qué es? Que el recorrido que hace el cilindro aquí para quedar retenido y después liberar, la fuerza que lo está llevando hacia atrás, o lo que hace, lo que lo jala hacia atrás y lo va llevando atrás para después liberarlo, es un resorte, en los de resorte. Y en los otros es un espacio de nitrógeno, todo, por eso llaman nitropistón. Es un pistón el que viene hacia atrás, y lo que se está comprimiendo aquí no es un resorte, sino gas como tal. Y al ser gas y no algo físico como un resorte, cuando se libera, el resorte es un material, es algo metálico, y desprende el cilindro, empuja el cilindro y genera un poco más de vibración. Cuando es gas, que es nitropistón, por eso se llama como un pistón que lo empuja el nitrógeno, por eso se llama nitropistón. Cuando es gas, ese material, no hay nada físico ahí empujando ese pistón. Entonces, al empujar el pistón, solamente gas hace que el rifle vibre mucho menos. Estos rifles tienen retroceso, lo que nosotros llamamos pues vulgarmente patada, ¿cierto? Estos rifles, digamos, de nitropistón o de resorte, patean. El rifle de PSP prácticamente tiene cero retroceso, o sea, no patea nada. Entonces, la técnica de tiro con estos rifles es distinta. Con estos rifles hay que tener el rifle mucho más estable, mucho más bien apoyado, para uno poder tener una buena precisión. Y con los de PSP,
pues como prácticamente el retroceso es cero, ya les voy a explicar por qué, hay mucha mayor estabilidad. Entonces, este rifle en este momento lo tengo con la mira, voy a quitar este protector de la mira. Este rifle, como le cambié, le quité la mira y se lo volví a instalar, no la tengo seriado, no lo tengo ajustada a la mira, pero voy a hacer un disparo simplemente para que ustedes vean el movimiento que me genera el rifle cuando hago el disparo. Voy a hacerlo hacia la manga. Fíjense que el rifle genera un poco de movimiento. ¿Qué pasa? Con rifles de nitropistón o de resorte, cada que disparo tengo que hacer esto. Vuelvo y quiebro. Llevo acá. Por seguridad, siempre se debe tener este cañón cuando yo meto el diablo, porque en algún momento, por alguna falla mecánica, que pues en estos rifles es prácticamente imposible que pase, pero en un rifle de buena marca, como digamos, es prácticamente imposible que pase, pero pues podría pasar en cualquiera. Si el disparador se llegara a accionar, esto me lo devuelve a toda velocidad, y si yo tengo el dedo metido ahí, me lo puede partir, ¿cierto? Entonces, siempre se debe tener el cañón, amunicionar, poner el diablo y luego devolverlo. Y nuevamente miren el movimiento que me genera el rifle. No es mucho, pero van a ver la diferencia con el otro. Y también el sonido. Listo. Ahorita vamos a disparar a unos blancos que tenemos allá. Estos simplemente eran unos disparos para que vieran cómo funciona. Y cada disparo de este rifle va a ser igual. Debo quebrar, poner el diablo, quebrar, poner el diablo, disparar, siempre. Esa es una pequeña desventaja o desventaja de es. ¿Yo por qué tengo los dos? Porque es que finalmente a uno le hacen falta los dos. A uno que acostumbra a estar usando estos rifles, le hacen falta los dos. Y ya les voy a explicar por qué cuando les muestre cómo funciona el PCP. Este rifle tiene la desventaja de tener que estar quebrando y poniendo el diablo cada tiro y cargarlo cada tiro, pero tiene la ventaja de que es autónomo. Es decir, yo no necesito nada más para que este rifle funcione, solamente necesito diablos y ya. Mientras que en el PCP, ya les voy a explicar cómo funciona. El PCP es un rifle que se le llama así por sus siglas en inglés, que es Pre-Charge Pump. Entonces, Pre-Charge Pump quiere decir bomba precargada. Ustedes ven que el otro rifle tenía solo el cañón. Este es el cañón. Mientras que en este ven que viene un tubo aquí abajo paralelo al cañón, ¿cierto? Todo este tubo realmente es un depósito de aire. Este tubo está en este momento lleno de aire. Y este tubo puede almacenar más o menos en algunos rifles de 3500, 4000, 4500 PSI. Este tubo, al estar todo lleno de aire, yo no le tengo que estar introduciendo aire como lo hice en el otro cada disparo. Simplemente yo lo cargo una vez y de ahí puedo tener más o menos en este rifle, en esta referencia, más o menos 80, 90 disparos libres disponibles, que son muy fáciles de hacer. Simplemente el rifle hay aquí en esta parte. Le puedo meter hasta 10 diablos. Entonces aquí puedo tener 10 diablos cargados. Voy a sacarlo para mostrarlo cómo es. Aquí hay 10 diablos. Y cada que yo voy cargando el rifle, él los va rotando y los va llevando. Entonces, dice, este no se quiebra. Este, la potencia se la da este aire, que él automáticamente lo va regulando y va sacando un poquito, para cada tiro va sacando un poquito de este repositorio de aire. Entonces, aquí simplemente disparo, llevo esto atrás para que el diablo siguiente cargue. Ah, bueno, aquí en este momento precisamente se me agotaron los diablos. Voy a cargarlo. Disparo y cada tiro lo mismo, cargo y disparo. Señores, muy importante, y como pudieron ver, voy a repetirlo, aunque no tiene diablo, pero no importa, en cuanto a la patada es igual. Miren, la estabilidad es terrible en un tiro, no se mueve en absoluto, el rifle no se mueve nada, entonces ayuda mucho a la precisión. Ventaja, que puedo hacer muchos tiros continuos, simplemente cargar el tambor de diablos, poner los diablos acá, llenarlo cada 10 tiros y continuamente puedo disparar. Es una gran ventaja. Desventaja, que para cargar este tubo
requiero otros elementos y otros aparatos que ya se los voy a mostrar. Voy a parar un momento el video y ya se los traigo para mostrarlo. Entonces, para cargar este rifle se requiere o una escoba como esta que ven acá, que es un tanque de buceo, solo que no tiene pues oxígeno, sino aire normal, aire comprimido, o unos infladores que son manuales, pero pues que desgastan un poquito. Uno siempre tiene que darle por ahí 10 minutos con un inflador manual especial para poder lograr la presión que este rifle requiere. Vamos a mirar cómo se carga. En este momento el rifle tiene aquí 2000. Lo voy a meter un poquito porque esta escoba, que no es muy potente, solo me alcanza a cargarlo más o menos hasta 2500. No sé si alcanzan a ver ahí. Y la carga de esto es muy sencillo. Es incómodo tener que cargar esto porque esto es pesado. Pues cuando se acaba el tanque hay que ir a una parte donde carguen este tipo de tanques a llenarlo de aire. Claro que es muy, muy económico y fácil y rápido pues, de hacer, pero de todas formas hay que desplazarse a otro sitio, etcétera. Digamos, esta es la desventaja del PCP, que no es tan autónomo como el otro rifle. Entonces uno le pone este fil aquí. Y realmente no es sino, a mí me gusta ponerlo arriba porque el aire pues siempre tiende a subir. Abrir aquí un poquito. Aquí me faltaba cerrar. Y aquí ya está cargando. Miren que en cuestión de segundos ya lo cargó. Hasta ahí es lo máximo que sube, porque esta escoba no le da la presión para meterle hasta 3000. Él se puede cargar hasta 3000, pero solo me lo lleva hasta 2400 más o menos. Es muy rápido. Si hubiera estado vacío, carga igual de rápido. En cuestión de 5 o 6 segundos está cargado. Listo. Aquí libero, como que purgo el aire que queda pues en el fil, en la manguerita como tal. Ya desconecto aquí y vuelvo y tapo. Y ahí ya tendría más o menos 80, 90 disparos disponibles nuevamente. Entonces, ese es el funcionamiento de estos rifles. Bueno, señores, muy importante que para nosotros en los temas de seguridad somos muy insistentes en el club, en todas las actividades que hacemos con las traumáticas, en toda la seguridad. Alguien podría pensar que estos rifles de pronto hasta son menos peligrosos que una traumática, y es todo lo contrario. Un rifle de estos es muchísimo más peligroso que una traumática. Mejor dicho, yo creo que yo con una traumática a una distancia de 20 metros, 25 metros, soy capaz de dejarme pegar. Y no, yo sé que no me va a pasar nada. Más que un morado grande, un intento de romperme la piel, un hematoma, un trauma, por eso se llaman traumáticas. A una distancia de 20 metros, no creo que vaya a ser una cosa muy, muy delicada. Obviamente, pues, si no le pegan a uno en la cara y todo, ¿cierto? Pero con un rifle de estos a 30 metros, esto puede ser mortal. Esto dispara unos proyectiles que son que tienen un diseño balístico para cortar el viento y ir con mucha precisión. Esto es calibre 22, ¿cierto? Y hay inclusive un calibre un poco más grande, y el proyectil de esto es de plomo. No es como los... Bueno, aquí en este momento voy a sacar uno que tengo acá. El proyectil de esto es de plomo, entonces esto tiene peso. Tiene velocidad, muchísima velocidad. Vamos a poner aquí el rifle. Esto tiene peso, tiene muchísima velocidad, y fuera de eso tiene un diseño de balística para viajar con muchísima precisión. Uno con un rifle de estos a 30, 40 metros es capaz de hacer 10 tiros, y si tiene técnica del tirador y tiene las técnicas de precisión bien aplicadas, de 10 tiros tranquilamente puede meter 8 tiros por el mismo hueco. Esto es impresionante, la precisión que se alcanza con estos rifles. Entonces, señores, advertencia muy importante siempre: con estos rifles hay que tener todas las precauciones, todas las medidas de seguridad, como si estuviéramos hablando de un arma letal, porque son muy peligrosos, muy peligrosos. Un proyectil de estos a nivel del corazón, del pecho, te entra, te penetra y puede ser muy peligroso. Entonces, muy importante esa parte. Bueno, ya saben que en nuestra tienda pueden encontrar gran variedad de rifles PCP.
gran variedad de rifles de resorte o nitropistón como los que les mostré ahorita y muchísima variedad entera de armas traumáticas que ya ustedes lo han visto en otros videos. Ahí quedan en este video en la parte de abajo nuestros datos para que nos contacten. Bueno, otro tema importante de estos rifles que les quiero aclarar es la mira que le sirve a un PCP no es la misma que le sirve a un rifle de nitropistón. ¿Por qué? Porque la mira que le sirve a un PCP no recibe un impacto tan fuerte por la patada que hay en cada disparo, mientras que un rifle de nitropistón o de resorte tiene una patada muy fuerte en cada disparo, tiene una patada, lo que llamamos un retroceso, recoil, o en inglés lo llaman recoil. Esa patada, si la mira no es especialmente diseñada para un rifle de resorte y un nitropistón, le termina quebrando los lentes. Entonces, muy importante, los que tengan rifle nitropistón o resorte, no pueden comprar cualquier mira, tienen que comprar una mira que sea especial para ese tipo de rifle. Y el PCP sí aguanta mucho tipo de miras porque es un rifle que no le genera impacto a los lentes porque no tiene prácticamente retroceso. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer unos disparos. Vamos a hacer unos disparos. Allí, no sé si alcanza a ver de ahí. Vamos a tener dos cámaras. Vamos a tener una cámara aquí apuntando cuando disparemos. Y vamos a tener otra cámara allá cerca de los blancos porque pues, se ve muy chévere cuando uno impacta a los blancos. Allá hay en este tipo de armas hay muchas, digamos, modalidades o disciplinas que se practican. Está el Field Target, está el Hunter Field Target, que son las que yo he tenido la oportunidad de conocer recientemente que me han invitado a participar en eventos de estos. Y también hay una modalidad que se llama siluetas mexicanas. Esas, aquí no se alcanza a ver, pero como les digo, les voy a poner una cámara que va a estar enfocando allá los blancos de cerquita. Son figuritas como de animalitos y son de hierro. Entonces son pesadas, son resistentes y sin embargo van a ver un rifle de estos como las impacta y las desplaza muy lejos. Inclusive la más chiquitica, que es como una gallinita, hay que amarrarla del palo con una tira, porque si uno no la amarra del palo y le pega, a mí me ha tocado recogerla hasta 10 metros más allá o ya la he botado muchas veces porque uno no la encuentra. Bien chiquita y todo lo que la levanta, pues el impacto es difícil encontrarla. Entonces, voy a preparar los cartuchos. Aquí les voy a mostrar cómo se carga un proveedor de estos, un magazine, como lo llaman, pues también en inglés. Entonces, miren, ahí entra un cartucho, dos. O cartucho, no, pues cartucho realmente se llama más en una traumática o en un arma de fuego. Esto es un diablo o copa. Listo. Voy a preparar la otra cámara del blanco y ya arrancamos. Listo. Bueno, entonces ya tenemos los diablos aquí. Vamos a jalamos aquí atrás para que se monte el martillo. Empujamos. Ahí queda el primer diablo listo. Y a medida que vamos disparando y balando atrás, él va rotando. Y va poniendo cada diablo y aquí nos va mostrando para cuál vamos. Aquí, por ejemplo, vamos para el primero. Ahí nos muestra el número uno. Ahí no, tal vez no se alcanza a ver, pero el tamborcito nos muestra. Entonces, ahí tomamos el primero. Ya vamos para el segundo. Es la gallinita, luego la gallina más grande. Vamos el segundo. Miren que estamos a 25 metros. Esas figuras son muy pequeñas. La precisión de estos rifles es muy alta cuando uno ya tiene la mira seriada. Y tomamos el tercero. Esas figuritas de animalitos, las siluetas mexicanas también las vendemos en nuestra tienda si las necesitan. Y esta sí es muy pequeñita. Ahí la tumbamos. Bueno, señores, ya saben, a los que les guste esto, si ya tienen rifle. Si quieren practicar en nuestro club de tiro, Distrito 16, también tenemos un grupo que es especializado o un grupo que les gusta este tema de los rifles, de las prácticas con rifle, de las diferentes modalidades que se usan, sean PCP, resorte y nitropistón.
escríbanos el celular que queda acá, díganos que quieren hacer parte de ese grupo, se inscriben y se ingresan al club y los invitamos y los metemos al grupo de WhatsApp de los tiradores de rifle del club para que programemos eventos, salidas, torneos, etcétera. Y si quieren comprar alguno de estos rifles, ya sea PCP, nitropistón o resorte, los esperamos en nuestra tienda para que también inicien en esta modalidad, en esta práctica, que es bastante, es un hobby bastante interesante, bastante encarretador, es una disciplina muy, muy, muy chévere para los que nos gustan las armas. Saludos a todos. Bueno, amigos, como les explicaba ahorita, vamos a hacer en un diagrama como la diferencia de un rifle PSP y un rifle de nitropistón o resorte. Primero, los de nitropistón o resorte. Entonces, a ver, yo no soy muy bueno para dibujar, pero esto viene siendo más o menos así. Digamos, aquí está el cañón. Aquí está el cañón. Y de aquí para acá está el rifle. Aquí pues podría, por aquí podría estar el disparador, aquí pues como la culata, etc. Entonces, este rifle se quiebra y esta parte es la que viene hacia acá. Cuando yo empujo esta parte hacia acá, internamente, en este repositorio, digámoslo así, hay un cilindro, digamos un pistón, que lo estoy empujando hacia atrás, y al correr dentro de este tubo, este cilindro y llegar acá, el pistón, toda esta parte se llena de aire y lo que lo va recogiendo hacia atrás, en unos es un resorte, y esos son los de resorte, y en otros es un gas, como tal, como les explicaba ahorita, que es nitrógeno, por lo llaman nitropistón. Entonces, cuando se viene acá, el disparador, al hundir el disparador, es el que libera esto que está altamente presionado aquí y el nitrógeno o el resorte empuja el duro este cilindro hacia acá, lo que genera una presión de aire que hace que este diablo salga disparado, ¿cierto? Entonces, este sería, como esto tiene este pistón acá que viaja bruscamente en cuestión de milisegundos para empujar este aire. Por eso el rifle genera patadas, porque hay un movimiento de una masa aquí, de un material contundente acá para empujar el aire y que salga. Ese movimiento de este pistón liberado con fuerza y con potencia hace que esta presión de aire, o sea, para salir esto acá, genere una patada en el rifle y un movimiento en el rifle. Entonces, ese es el modelo del nitropistón, que es con gas. Lo que genera la presión es gas y con resorte, que son otros que genera la presión del resorte. Los de resorte vibran un poco más que los de nitropistón. Y ya el modelo del PSP sería, digamos, este es el cañón. Pongamos que está derecho. Y aquí abajo, paralelo, como les mostraba en el rifle ahorita, va otro repositorio, que es como algo paralelo al cañón también, ¿cierto? Un tanquecito. Ese tanquecito por aquí lo conectamos, puede ser de una escoba, de un inflador, y le echamos aire, se llena toda esta zona de aire, todo esto se llena de aire, y una vez lleno, por aquí ya estaría el resto del rifle, por aquí el disparador, supongamos. Y por aquí la culata. Bueno. Y todo este aire va liberándose poco a poco. Se va liberando, suponga, aquí en esta cámara se va liberando. Se libera un poco de acá, se llena acá. Y cuando disparo, permito que este aire que está acá, con presión, empuje este diablo y salga disparado y salga por el cañón. Entonces, simplemente estoy llenando un repositorio de aire y lo estoy soltando. Y el aire solo, con la presión que tiene, está empujando el proyectil. Entonces no hay no hay una masa física, algo adentro moviéndose y empujando, sino que el aire solo, con la presión que tiene, al ser liberado, empuja el proyectil. Por eso son rifles que no tienen prácticamente nada de recoil, de patada, como de, sí, como se llama vulgarmente, de patada. Eso es lo que les quería mostrar allá con los rifles directamente, pero ya como en un diagrama.